El canto de las ballenas Diane Sheldon y Gary Blight La abuela de Lily le contó una historia. Alguna vez, dijo, el océano estuvo lleno de ballenas. Eran tan grandes como las colinas y tan apacibles como la luna. Eran las criaturas más maravillosas que puedas imaginar. Lili se acomodó en las piernas de su abuela y ella siguió contando. Yo acostumbraba sentarme al final del viejo muelle a esperar a las ballenas. Algunas veces pasaba ahí todo el día y toda la noche. Súbitamente las veía venir desde muy lejos nadando hacia el muelle. Se deslizaban por el agua como si estuvieran bailando. -¿Pero cómo sabían las ballenas que tú estabas allí, abuela? -preguntó Lili. ¿Cómo podían encontrarte? La abuela sonrió. Bueno, tenías que ofrecerles algo muy especial, un caracol perfecto o una hermosa piedra, y si tú les agradabas, las ballenas se llevaban tu regalo y te daban algo a cambio. ¿Qué te regalaban, abuela? preguntó Lili. ¿Qué te ofrecían las ballenas a ti? La abuela suspiró, una o dos veces, dijo en voz baja, una o dos veces. Las oí cantar. De pronto, el tío Federico entró al salón. ¿Qué tonterías andas diciendo? Chocheras de vieja, exclamó. Las ballenas eran importantes por su carne, por sus huesos y por su grasa. Si vas a contarle algo a Lili, cuéntale algo útil. Deja de llenarle la cabeza de necedades. Ballenas cantando, verdaderamente. La abuela continuó. Las ballenas vivían aquí millones de años antes de que existieran barcos y ciudades. La gente solía decir que las ballenas eran mágicas. Lo que la gente hacía era comérselas y cocinarlas para obtener su grasa. Gruñó el tío Federico y, dando media vuelta, salió al jardín. Esa noche, Lili soñó con las ballenas. En sus sueños las vio tan grandes como las colinas y más azules que el cielo. En sus sueños las oyó cantar y sus voces eran como el viento. En sus sueños las ballenas saltaron del agua y la llamaron por su nombre. A la mañana siguiente, Lily bajó sola al mar. Caminó hasta el final del viejo muelle donde las aguas estaban quietas. Tomó de su bolsillo una flor amarilla y la dejó caer. ¡Esto es para ustedes! gritó al aire. Lily se sentó en el muelle y esperó. Esperó toda la mañana y toda la tarde. Entonces, a la hora del crepúsculo, el tío Federico bajó a buscarla. ¡Basta ya de tonterías! dijo. ¡Es hora de volver a casa! No quiero que pases el resto de tu vida soñando. Esa noche, Lili despertó de golpe. En la habitación brillaba la luz de la luna. Se sentó en la cama y escuchó. La casa estaba en silencio. Lili se levantó y fue hasta la ventana. Oyó algo en la distancia algo que venía desde muy, muy lejos. Lily corrió afuera y bajó hasta el mar. El corazón le latía con fuerza cuando llegó a la orilla. Allí, inmensas en las aguas, estaban las ballenas. A la luz de la luna saltaban y giraban y su canto llenaba la noche. Lily vio su flor amarilla bailando sobre la espuma del mar. Pasaron minutos o quizás horas, de repente, Lili sintió que la brisa rozaba su camisón, que el frío helaba sus pies y tembló. Se frotó los ojos y el océano se calmó. La noche volvió a estar tranquila y silenciosa. Lili pensó que había estado soñando. Se puso de pie y se dirigió hacia la casa. Entonces, desde lejos, desde muy, muy lejos, en el susurro del viento, escuchó: Lili, 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 Lili. Las ballenas la estaban llamando.